Hoy hace tiempo que no tomaba, chiquillos. Está súper rico todo. Oye, sí, como la chontó la niña nuestros gustos con el regalito del copete, ¿ah? Sí, yo no tengo idea cómo supo. ¡Lube! Salud por el carrete, pues. ¿Saben qué? Igual esto de este copete me viene como anillo al dedo, porque me tengo que ir de nuevo a vivir donde mi viejo y en verdad no quiero. ¿Qué pasa? Yo siento que los papás que nos tengo que tienen uno en la vida. No, no siempre. Una vez los admira, los tiene por allá arriba. Sí, o sea, yo en realidad no me puedo decir mucho porque yo no conocí a mis papás. No los puedo conocer. Bueno, o sea, me siento tan bien. Quiero dedicarle una canción a una de ustedes. ¿Qué? ¿A qué? ¿Le querés decir a la fortuna? Oye, picarón. Bueno. ¿Pone la canción, po? ¿Pone la canción, po? No, pues, págueme. No, que cante primero. Sí. Obvio que es para mí. Oye, ¿vas a cantar? Esto es un... Oye, un artista se tiene que tomar su tiempo. Te dije mi nombre y no sé dónde. Como con un beso me respondes, solo te importó que te tratara bien. Yo decía que tuve 23, hasta mis planes para vernos otra vez. Y si pudiera mostrarte, estando juntos ya no hay nada que falte. Y si a pesar de la distancia te voy a querer. Solo sé que si quisiera quedarme, aunque no vuelva, pero quiero llamarte. Historias una y otra vez. Como te pido que te enamores, cuando al final no voy a estar, tú llores. Como te pido que te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones. ¿Cómo te pido si al final no voy a estar con lo de ti, mi amor? ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya, ¿para quién fue? Bueno, esa canción la dedico a mi querida y amada Inés. ¿A Inés? ¿A Inés? Inés, a ver, ¿qué tiene para decir Inés? ¿Qué tienes para decir? Eso. Micrófono para ti. Yo. ¿Qué? Yo me tengo que ir. Oh. Ahí quedaste. ¡Pa! Salud por eso, amigo. Salud. Oye, Samuel, mira, ¿querís saber por qué esta cuestión no te resultó? Porque le estáis cantando canciones que no decide. Tenéis que cantarle una canción que de verdad le llegue. Mira, y yo te voy a mostrar qué tipo de cuestiones tenéis que cantar. Mira. A ver, ¿qué vamos a buscarla? ¿Qué canción cantáis? Vaya a cantar. ¿Qué canción? La estoy buscando. ¿Pero va a cantar, Rodrigo? Sí, me apoya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Precioso ese tema! Otro romántico más. Tu amor de noche me llevó. Y
Si un claro día se me fue, maldigo el sol que se llevó tus juramentos y mi fe. Eso. Tu amor el día me hace odiar. La noche apaga mi rencor. Ella me hace recordar que no soy nada sin tu amor. La noche. Noche. Me hace al volver enloquecer. Oye, Samuel, ¿entendiste la cuestión o no? ¡Te amo, Marcela! ¡Ay, bonito! Así que, ya, para que caché a lo que quiero llegar, voy a contar una anécdota. Y en verdad se las voy a contar porque ustedes, todo lo que han dicho hasta ahora, toda su historia han sido más como que la cresta. Ah. A ver si con la anécdota una chiquilla se emociona. Ya, tírate la anécdota. Mira, todo esto parte en los años 80 más o menos, ahí en el Colegio María Inmaculada. Ahí está la madre Valesca, una monja yugoslava que es media hueá con las plantas. Y le encanta joder al jardinero José. Especialmente en época de primavera, cuando las flores florecen, las abejas polinizan. Bueno, a las chiquillas se les alborotan las hormonas, quieren o no. Y aunque se contengan, siempre, pero siempre caen en tentación. Don José. Disculpe, don José. Don José. Disculpe, don José. ¿Mi madre? ¿Qué sucede? La verdad es que no puedo entender cómo es que el trabajo de las flores todavía no está listo. Era tan simple como ponerle unas flores alrededor de la Virgen, ¿me entiendo? ¿Por qué no está listo? Ya, pero es que, verá, madre, estar trabajando aquí bajo el sol, aparte solo... atrasa bastante el trabajo, aparte me tengo que preocupar de que nada le pasa a las plantas, pues, de que no se le rompa un tallo, una hoja, una flor, una raíz, para que la pega quede bien hecha, pues. A ver, discúlpeme, don José, pero yo no soy una monja tonta ni ignorante, yo sé lo cuánto se demora uno en este trabajo, y además, no haga como que yo soy lesa, porque he visto cómo anda ahí mirando a las niñas de cuarto medio y cómo usted las molesta. Además, mire, están todas tristes y aburridas. Disculpe, madre, ¿las plantas o las alumnas? Ay, las alumnas, pues, don José. O sea, ¿cómo van a ser las alumnas? Las plantas, pues, don José, ¿cómo van a ser las alumnas? Por Dios, me hace confundirme yo, incluso a mí misma. Ya, pero es que es bastante difícil trabajar en un ambiente laboral donde a uno le pasan gritando cosas, pues. Las alumnas de este colegio me pasan gritando cuestiones cuando estoy trabajando, es lo más tranquilo. Y a uno le molestan esas situaciones, pues. ¿Cómo va a ser posible que... ¿Eh? Eso es lo que pasa todos los días trabajando aquí. No, José, pues. Discúlpeme, yo necesito explicarle, yo les voy a castigar, les voy a hacer leer. No, madre, de verdad, no se tiene que preocupar por eso. Ya me tienen hasta acá, hasta lo coronilla, ya me hartaron con este show. Aparte, siempre dice que las va a retar, nunca hace ninguna cuestión, pues. No, si no es necesario que siga, ya, chao. ¿Sabe qué más? Renuncio, tome las cuestiones. Pero don José, no se vaya, por favor. Jason. A ver, niñitas. Vengan para acá, por favor. ¿Cómo se les ocurre andar gritando tales barbaridades por la ventana? Eso no es digno de una señorita. Es que, madre, usted no está entendiendo. Nosotras no le gritamos al jardinero. Estamos buscando el hámster de la Javi, que se llama Guachito Rico. Entonces... por eso la confusión, y más encima el hámster regalón. Mi hámster, no, una cosita así, una cosita chiquitita.
mi re. Yo, puede que se le haya perdido el hámster, pero primero que todo, ese nombre Guachito Rico no es nombre digno para una mascota. Y segundo que todo, van a tener que rezarme 5 Padres Nuestros y 3 Ave Marías cada una, ¿entendido? Entendido, Dios las vea. Dios las ve ahí, gritando de nuevo por la ventana, que trujen, estrujen, amén. Extra, extra, amén, madre. Amén, madre. Se nos reñó. No puedo, ¿no? Bueno, así la... El jardinero José se logró librar de las garras de esta tía religiosa, pero igual le da un poco de lata porque haber dejado su trabajo tan abruptamente y que las plantas no fueran cuidadas con el debido respeto y delicadeza. Eso lo tenía súper preocupado. Pero lo que él no sabía y no se esperaba es que su primo, su queridísimo primo, iba a llegar a revolver el gallinero en el colegio. ¡Aló! ¡Aló! ¿Quién es? Ya, primo, si conocí mi voz, weón, déjame entrar. Allá, pausa, hombre, pasa. Buena voz, primo, ¿eh? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, bien. ¿Sabes qué? Ahora estás mejor, po, weón, mira lo que te traje. Ah, no, hombre, tú me conocís bien, ¿ah? Me conocís bien. Sí, bastante. Bueno, si tu primo te conoce, weón, ya, ¿por qué no te traes unas cartas y empezamos en la noche, weón, ¿ah? Ya, quédate ahí, entrego al tiro. Ah, dale, weón, ya. No, sí, yo me paso, acá están por las cartas. Toma. Buena, pues machucado, ya, pasa para acá. Toma. Salud. Salud, pues. Ya. ¿Y cómo te ha tratado la vida, primito, ah? Bien. Chucha, así nomás. Bien. Ya, toma. ¿Y por qué tan bien? ¿Ah? ¿Qué anda pasando, weón? Si no pasa nada, hombre, no pasa nada. Ya. Ya, pues, weón, juega, si siempre juegas vos primero, weón. Ah, ya, toma el +4, hombre. Ya, ¿viste que estáis raro, weón? Ya, mira. Toma, otro +4, se acumulan, así que si no me decís qué te pasa ahora, weón, te voy a volar la raja toda la noche. Ah, ya, hombre, si no pasa nada, toma el +2. ¡Oh! Ya, pues, weón. Ya, dime qué weá. Toma. Viste, te dije, weón. ¿Ah? Ay, ya. Te voy a contar, ya. Para que te quedes tranquilo, te voy a contar. Mira, fíjate que... A ver, ¿cómo empiezo? Ya renuncié. No trabajo más en ese colegio. Para encima, ni siquiera era mi culpa de que renunciara, sino que fue culpa de las caras que pasaban gritando cuestiones todo el santo día, y no se puede trabajar así, pues. Me gritaban cuestiones como, oye, déjame agarrar el paquete, oye, déjame, sácate la pichula, pues cuestiones así, y hace como 2 semanas me intentaron dar un agarrón, po. No se puede trabajar así, papá, encima la vieja no hacía nada, solo decía, niñas, por favor, vengan a leer la Biblia, niñas, hagan 2 rosarios. ¿De qué sirve retarla así? Nunca aprendes, por la chica vieja que se meta a su religión por el cu... Espera. Me estás diciendo que las alumnas te jotean a ti. Huevón, oye, campeón, ¿eh? Parece que dan la sangre. Oye, nada de campeón, se calienta en la familia de Aristú. Aparte son cabras chicas, po, hombre, pienso un poco. Pero encima tengo señora, po. Ya, ¿y de qué curso son, huevón? No sé, principalmente cuarto medio. ¿Para qué querés saber eso, tú? Ah, no, era por... Puta, por saber, pues, bueno, si las generaciones hoy en día son súper sublevadas, pues. Oye, ¿y quién va a regar las plantas ahora, man? O sea, las plantas cuando no las regáis se mueren, po, ¿no? Y tú ya no estás, entonces, ¿qué onda? ¿O las va a regar alguien más? La vieja contratará a otro Gil y ya, se acabó la cuestión.
Oye, bueno, pobre ese Gilo, ¿no? Porque la vieja es muy hueveada, ¿no? O sea, ¿es tan hueveada como decís tú o no tanto y estás exagerando? Ay, si la vieja, mira, con la gente normal como uno, sí, la vieja es jodida, y bien jodida que te diga. Pero anda a mostrar a alguien desamparado de la santa luz del Señor. En especial, en especial, en especial, la gente discapacitada. Ahí hasta se pone a llorar la señora, po. Cínica. Bueno, esa noche a Mario le quedó dando vuelta a lo que le dijo su primo. Y al día siguiente, sin pensarlo dos veces, o una vez siquiera, fue al colegio a ver si podía aprovechar de que la madre Valesca era débil frente a los pobres, alejados de la mano del Señor. Y como era verdad, logró entrar al colegio y se convirtió en el nuevo jardinero. Y ese mismo día, mi papá se puso a trabajar como el jardinero nuevo. O sea, Mario se puso a trabajar como el jardinero nuevo. Pero lo que él no sabía es que entre estas alumnas con las hormonas revolucionadas habían dos en específico, Javi y la Valentina, que según yo, por esas bellas cosas de la vida, ovulaban más de lo normal. Ya, pero es que yo creo que Ralph Macchio es mucho, mucho mejor que Tom Cruise. O sea, no hay por dónde perderse. Ya, pero acá sí está tu plan. Es que, weona. Ay, yo feliz de ser la señora madre y tenerlo siempre encima mío. Ya. Mira por la ventana. Mira. Al jardinero nuevo, po. Wow, ¿y este bombón de dónde salió? Sí, pero está mucho mejor que el anterior. Oye. Realmente. Oye, ¿tú crees que él? Espérate. Tu mamá no tenía pene, tenía pincel, guachito rico. ¡Estúpida! Ay, si te escucha la Valesca nos va a hacer rezar de nuevo, yo no quiero. Dale, bueno, dale, grita. Guachito rico corazón de luna, se descuida un poco y le tocó la tula. A ver, niñitas, ¿qué les dije yo de andar gritando barbaridades por la ventana? Perdón, madre. Bueno, además, para que sepan, el nuevo jardinero es sordo y además es mudo. Así que no pierdan su tiempo y ambas me deben 3 Ave Marías más, ¿entendido? Sí, madre. Bueno, disculpen la molestia, clase. Ahora vamos a partir con Isaías 35, versículo 38, página 59. Y Dios le dijo a sus discípulos. Vale, weona. Tengo una idea. Dime. Ya, pero ven, acércate. Porque la madre... A ver, niñitas. Silencio, por favor. Les estoy pidiendo hace bastante tiempo ya. ¿Entendido? Sí, madre, perdón. Como les decía... Dios le dijo a sus discípulos. Dime. Bueno, queremos nuestra tarde en el colegio y cuando ya no haya nadie, nos vamos para la bodega y nos agarramos ese guachito. ¿Ya? ¿Y cómo pensáis hacerlo? Mira. Ya, tíralo. Tíralo. ¡Ay, bien, güey! Amén. Amén. Pueden irse de la clase ahora. Vale. ¿Tenéis condones? Sí. Ya, bueno. Bueno, y esa misma tarde, Javier y Valentina llevaron a cabo su perverso plan.
esa simple bodega para guardar las herramientas se convirtió en un motel de mala muerte. Bueno, con la diferencia de que no haya que pagar para entrar. Las malas andanzas de estas dos alumnas con las hormonas revolucionadas funcionó tan bien que lo repetían semana a semana. Una hacía guardia, mientras la otra disfrutaba de los placeres terrenales con el joven Mario, quien no podía decir ninguna palabra para que no lo pillaran. Y aún así la madre Valesca, que según ella todo lo sabe y todo lo ve, tenía la leve sospecha de que algo lujurioso estaba pasando en su colegio. Pero no podía estar 100% segura. Paredes de esa bodega supieran hablar, estarían horas y horas contándonos lo que hacían estos pervertidos ninfómanos cuando nadie los veía. Bueno, y así fue hasta que un día la madre Valesca dejó de ver a Mario como un simple jardinero sordomudo y que, según ella, había sido seducida por el mismísimo Lucifer. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, qué hombre más guapo! ¡Oh, no! Dios, perdóname por estos placeres carnales que estoy sintiendo en estos momentos, pero que... ¡Oh, no puedo creer! Disculpe, don Mario. Don Mario. Discúlpeme, don Mario. Hola, discúlpeme. Es que usted me podría regar la planta, por favor. Agüita para la plantita. Es que está tan vieja y tan seca, ¿no? Por favor, agüita a la plantita. Don Mario, usted me ha mojado entera. Me ha mojado entera. Me ha mojado entera, ¿no? Ay, güey. ¡Oh, don Mario! Don Mario, ¿no que usted era sordo y además mudo? No, 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 no. Esto debe ser un trabajo divino. ¡Oh, Dios santo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Es un milagro! Porque, o sea, yo no nací con esto. O sea, a mí me pasó después de la vida y por eso sé hablar. Y usted me ha sanado con su santísima santidad y el Señor Jesucristo. Porque es un milagro, gracias. Sí, es un milagro, pero entonces, en vez de alabar al Altísimo y Santísimo, ¿por qué no me empiezas a alabar a mí? ¡Rar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, y así la madre Valesca logró su objetivo. Aquí todos salieron ganando, pero el que más salió ganando obviamente fue mi papá. O sea, Mario. Mario fue quien más salió ganando, porque además de tener que cuidar unas plantitas de por ahí, se preocupaba de que tres flores no se marchitaran. Yo encuentro que una rotería eso que hizo la madre esa, por no respetar el Santísimo Sacramento. Oye, pero Rodrigo, ¿y con esa historia decís que las del resto son peores? Sí, pues. Oye, pero en todo caso, estaba súper concreta la historia. Era medio pedófilo, sí, hay que decirlo. A la mosquita le gustaba que le diera, pues ahí, todo el rato. Pobres alumnas, la verdad, pobres alumnas. Oye, pero la pasaron bien, ¿o no? Oye, chiquillos, ¿me escuchan, chiquillos? ¿Me están escuchando? ¿Qué? Me acaba de llegar un mensaje, me acaba de llegar un mensaje que encontraron sin vida a la Emilia. ¡Buena! ¡Ahí está, dice! ¡Dios mío, santo!
Pero es un suicidio, chiquillo, la Emilia, por eso no está ahora. No, nadie sabía. No. Pero... ¿qué lo haría? ¿Y cómo nos mandó estas cuestiones entonces? Me llegó un mensaje de un número desconocido, no sé por qué, no sé quién es. La Emilia no era de... No, ¿cómo se había matado? Se lo voy a mandar ya, se lo voy a mandarle al tiro. Pero sí, ¿cómo va a ser esa chiquilla? ¿Cómo se va a suicidar si tenía de toda la vida? Hagamos un minuto de silencio por respecto a ella que estaba arriba en el cielo. Sí, llegó la ropa frita. ¿Qué pasa, Lau? Ella me mandó esto de regalo. Ah, no, ¿qué tenía en la cabeza, weón? ¿Cómo sacáis una calavera? Oye, pero, ¿no será medio como una metáfora shakespeariana? Pero no ser. Oiga, respeto con lo que importa, pues. Sí, un poco de respeto, no seas imbécil. ¿Qué estás haciendo? Oye, Filomena, ¿no queréis que vayamos a una sala privada de acá para que te ayude a... tranquilizarte un poco? Ya, porfa. Ya, vamos. Eso, vayan a oficiar, mamá. Lauri, terrible de su vida, weón. Uy, perdón. Como tan irresponsable, oye. Guarda esa cosa. Puta querida, weón. No, weón, eres retrasado, culiado, weón. No, mierda, te callado. No, ¿qué weón les pasa? ¿Qué mierda les pasa, weón? ¿Acaso creen que es fácil para mí? ¿Acaso creen que ha sido fácil para mí esta última semana, eh? ¿Creen que ha sido sencillo? ¿O acaso le importa algo a las personas que están a su alrededor, eh? ¿Saben que en un principio para mí esta aplicación era una terapia? ¿Era un tratamiento? ¿No saben lo difícil que me hacía era seguirles todas las weas que hablaban? Todo lo que decían, tenía que andar con libros, con diccionarios. Igual así me perdía y no saben lo frustrante que era. Tengo rabia, tengo pena, tengo todo lo que tenía se transformó en tragedia. Y ahora la muerte de Emilia y me manda esta calavera que no tengo idea qué me está tratando de decir. No tengo idea qué me está tratando de explicar. Y ahora recibo su insulto, estoy asustado de la vida y estoy solo, no tengo nada, no tengo a nadie, solo tengo esta bodega que a cierta hora del día me tengo que esconder o si no me pueden hasta echar, y por dentro estoy muerto, a mi mamá la mataron, a sangre fría, y si me acerco a los hueones que la mataron, ¿cómo es que voy a recibir el mismo castigo, el mismo destino que ella, eh? Desperté en una sala, en una mísera sala hace un año, y desperté con unos dolores y unas cicatrices que me dolían en todo el cuerpo y que me hablaban en un idioma que capaz que nunca pueda entender y que capaz que no quiero entender. Y ustedes ahí insultándome y diciéndome que soy un enfermo de mierda y que soy un retrasado, váyanse a la mierda. Y ahora estamos de fiesta. Y dime, les pregunto, vos, les gusta tanto hablar, ¿qué mierda tengo yo que celebrar? ¿Qué mierda hago allá acá? Respóndame, que mi mamá la mataron a sangre fría y que si me acerco a los culpables voy a recibir el mismo destino que ella y que capaz que nunca más la vuelva a saber nada más de ella, que desperté y reinicié mi vida y parecía que el mundo me estaba esperando para empezar a maltratarme y golpearme, ¿eh? No me importa lo que me digan. A esta altura no me importa lo que me respondan. A esta altura lo único que me importa, por lo único que vengo a esta fiesta, es por sentirme, aunque sea un mísero segundo, un mísero instante, un poco de belleza por mí. Es importante sentir belleza y placer por uno mismo, nos mantiene vivos. Pero ¿qué le importa a ustedes, po, no? Lamentablemente el mundo juega en contra de uno mismo, juega en contra de que uno pueda sentirse bello por uno mismo. Lamentablemente hay gente que disfruta del dolor ajeno. Lamentablemente hay gente que no se sabe hacer valer, quizás porque nunca la han enseñado, quizás porque toda la vida recibió ladrillos de trato humano. Lamentablemente en esta cuarentena hubo un individuo que lejos de repudiar y de censurar a la gente que se burlaba de él, lo elogiaba. Este individuo vivía en Santiago Centro, en un edificio estrecho, pequeño, como esta bodega,
que a veces, que un edificio que a veces olía mal, que a veces olía bien, que a veces había fiesta, que a veces era gris, a veces era morado, a veces habían gritos, a veces había muerte, a veces había música, a veces también habían videollamadas y clases. Este individuo se llama Ángel, paleontólogo, científico y profesor de historia en la USACH. Tipo de colegio religioso, inseguro de sus conocimientos, por eso siempre los tenía que estar repasando. Inseguro de su sexualidad, tema que le ardía en todo su cuerpo. De buenas intenciones, un chico de buenas intenciones. Pero lamentablemente, y escúchenme, lamentablemente nunca nadie le enseñó a llevarlas bien a cabo. Para él todo era un experimento. ¿Ven? Entonces, como les decía, tenemos de que si, por ejemplo, a Freud hubiera sido un paleontólogo, como lo soy yo también, hubiera descubierto entonces lo que son las lagunas más profundas de... ¿qué estoy diciendo? No lagunas, las cuevas, sí, las cuevas más profundas de lo que... Oiga, profe, ¿y cuándo es la prueba? La prueba. Usted me está preguntando por un espacio y tiempo determinado, ¿cierto? Espacio y tiempo son dos cosas que obviamente no se pueden separar, porque si se separasen tendríamos que los enlaces covalentes se romperían. Entonces quedaríamos aplastados. ¡Ah, pues profe, pero le estoy preguntando cuándo es la prueba! Pero alumnos, por favor, paciencia, calma, templanza. Mira, qué bonita palabra, templanza. El día que será realizada la evaluación de sus conocimientos y aplicaciones del ramo Epistemología de la Historia número 1 será la histórica fecha del jueves 18 de octubre. Espero que todos y todas la tengan anotada en sus agendas con destacadora. Ante eso me gustaría entonces preguntar si es que hay algún comentario, duda, pregunta, lo que sea. Abro la palabra, ¿eh? ¡Ah, chuta! Se desconectaron todos y todas. Pero, a ver... Tengo que todavía me quedan 5 minutos de clase. Bueno, habremos terminado antes por hoy nomás. Bien guapo el chiquillo que me preguntó sobre la prueba. ¿Querrá acaso... ¿Querrá acaso algo conmigo, ese alumno? Ahí me estoy desordenando las ideas. Uy, encima me quedó el despelote acá con la clase. Ay, aprovechando que me quedó tiempo, debería ponerme en contacto con mis amigos de hace tiempo que no los veo, ¿ah? La portentosa Olga y el simpático Aleko. A ver, voy a probar suerte si me contestan. Uy, ojalá estén, a ver. Ahí parece que está llamando. ¿Alguien? ¡Olga! ¡Hola! ¡Tanto tiempo! Oye, me da un segundo que acabo de salir de clase y quien quiera agotado. Dame un segundo para hacerme un café. Pues, no te preocupes, yo aquí estoy, recién saqué la ropa del secador y nada, pues aquí estoy doblando la ropa, las cosas de los niños. ¡Ah, oye! ¡Tanto tiempo, lindo! ¡Qué rico que llamaste! ¡Qué rico! Oye, también llamé a la Aleko, pero no sé si todavía le ha entrado la llamada, porque... Ah, la Aleko. Estas cosas, entonces. Oye, Ángel, ¿no será coronavirus eso? Hay que cuidarse, ¿ah? No creo, si este nunca sale. Aleko, ¿cómo estás? Aleko, qué bueno que llegaste. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú cómo has estado? ¿Cómo está la Martina? ¡Oh! Hace tiempo que no escucho nada de ella. ¿Cómo están? No hemos estado tan bien porque hemos peleado harto acá encerrados en el departamento y ella me dice que la nana no debería seguir viniendo a la casa, pero yo le digo que sí porque ella nos ayuda harto, ¿cachai? Y además ella no tiene muchos amigos con quien conversar y yo solo los tengo a ustedes dos. Pero dime, llame, po. Si tú sabes que con ella igual puedes conversar un ratito, que no hay ningún problema, si necesita alguien. Pero realmente no tiene nadie con quien conversar. O sea, igual ahora esta semana en el
en un localcito por acá abajo conocí una señora y han estado conversando harto, así que eso lo ha mantenido medio distraída. Ah, eso es súper bueno, porque así se puede distraer, conversar, hablar, de, no sé, salir de su cabeza, ¿no? Sí, sí, oye, oye, eso que dice la Olga, Leco, es súper importante porque, por ejemplo, yo que también llevo encerrado todo este tiempo, a mí me ha afectado harto porque finalmente han sido meses y meses de sin actividad, o sea, yo igual tengo ganas de hacer cositas, no sé si se me entiende, chiquillos, porque si no se me entiende, por favor, ustedes díganme nomás, o sea, ustedes saben, pues me gusta conversar con la gente, hablar, compartir opiniones diversas, porque es finalmente conversando y conversando con gente distinta que uno va construyendo sociedad, pues, porque así las cosas se van ordenando, porque si no, ya todo, pero mal, todo, pero patas para arriba. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que los pájaros tienen comunicaciones a través de sus cantos? ¿Ustedes sabían eso, Olga, Leco? No tenía mucha idea. Lo que pasa, chiquillo, es que esto abre la duda de si finalmente los animales pudieran establecer algún nivel de comunicación como el que tenemos nosotros ahora aquí, pues. Oye, a mí me fascina este tema, yo les podría hablar, pero años y años de lo mismo. No, ni nos digáis, porque estamos clarísimos. Años. Oigan, bueno, pero me distraje, es momento de saber de usted. Tú Olga, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha ido el matrimonio? ¿Cómo está el Seba? Con el Seba hemos estado súper bien. Este tiempo en cuarentena ha sido muy, muy, muy gratificante como familia. El Seba ha logrado estar como más tiempo con los niños, ha aprendido cómo jugar con ellos, a veces me ayudan cosas de la casa. Entonces, sí, hemos estado bien, madurando como familia. ¡Olga! ¡Olga! ¿Me disculpan un segundo, chiquillo? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Ah? Oye, Ángel, igual que lata que el Seba siempre ande hueveando a la Olga. Sí, a mí igual me llama la atención un poco al Eco, porque más que mal, igual el Seba Flor era nuestro compañero, entonces yo digo que igual podría sumarse a la videollamada o aparecer ahí con la Olga para saludar, no sé, digo yo, ¿no? Mínimo. Bueno, pero también tenga sus cosas, a todos nos ha afectado esto de la cuarentena. Chiquillo, discúlpenme, es que me distraje tanto doblándole la ropa y que se me olvidó que era hora de almuerzo, pues los niñitos molestan al Seba y pucha, me tengo que ir, ya voy a hacer almuerzo, un besito, chao. Se fue. Ha sido una. Bueno. Oye, Ángel, yo también tengo que ir yendo porque tengo unas cositas pendientes de la oficina, así que ¿tienen que hablar otro día mejor? Sí, no te preocupes, sí, mira, yo todavía me falta toda esta cantidad de papeles por revisar, así que sí, no te preocupes, despidámonos por hoy y estamos en contacto vía esta aplicación por internet, ¿va? Ya pues, Ángel, nos vemos. Ya, te cortamos por acá, cuídate, ¿eh? Que estés bien. Paralelamente a Ángel, en el depto del 703 vivían Ariel, Jorge y Daisy. Jorge, el pana, era árbitro de tercera división de fútbol y soñaba con cantar junto con su pana. Ariel, el reggaetonero, era cajero y soñaba con tener su propio tema de reggaetón. Daisy, por otra parte, era estudiante, trabajadora sexual y madre. Los tres eran amigos de toda la vida, vecinos de la Pobla La San Venecia. Escucha ese tema, weón. Eres zafiro, maricón. Oye, weón, sabes que estoy cansado de fumar esta mierda, weón. Quiero algo más duro, me quiero drogar, weón. No, weón, si es para venderla, weón. Ah, weón, si con esta weá de la pandemia nadie nos va a poder comprar, weón. Ah, ¿cómo decir eso? ¿Más se nos van a comprar? No, weón. Sí, weón, y además weón, esperamos a la Daisy, ¿ya? Oh, mira, maricón. Acá me llega una notificación. ¿Viste? ¿Se lo va a comprar? Sí, a ver, le voy a preguntar qué quiere. Mira, también yo necesitaba Jorge. Es el buen del frente. Parece que quiere palopita. Oye, ¿no es que el vecino era ex milico? No, weón, es el de 701, te estoy diciendo. ¡Oh, este weón! Sí, weón. Oye, en una revesa lo podíamos agarrar para el weón.
Hace tiempo que no le hacemos una broma a alguien. Le podríamos hacer una bromita a esas maliciosas con el diablo adentro. Sí, weón. Estaría bueno, estaría bueno. Ay, vos venís recién llegando. Sí, weón, ¿qué tanto, hermano? ¿Algún problema? No, que nos queríamos robar un poquitico. Sí, pues sácate, sácate un poco. A ver, tranquila, sin dar órdenes. Oiga, andáis sensible, andáis angurri, parece, ¿eh? ¡Hola! ¡Aló! ¿Hay alguien detrás de este material socialmente llamado puerta? ¡Hola! ¿Qué wea dijo? Socialmente, no te la creo. ¡Oh, los weones tontos! Está preguntando quién está detrás de la puerta. Oye, ya abran, que me está llamando la Reni. ¡Aló, hija! ¡Hola, vecino! ¡Hola! ¡Hola, vecino! ¿Cómo está? Yo soy de acá, del departamento del frente, y bueno, les quería comentar que yo siempre escucho la música que hacen usted, y bueno, me parece... perdón, discúlpenme, es que de repente me da un poco de tos, pero no es nada grave. Eso. Sí, vecino. Usted es el que estaba pidiendo la palupita. Ah, sí, o sea, estamos hablando de la cocaína, ¿cierto? Sí, la cocaína, sustancia de la felicidad, ¿no? Porque en estos tiempos de encierro, bueno, a uno, ustedes saben, yo estoy en plenitud de mi vida, que quiero hacer cosas, tener, como lo digo, a ver, ¿qué tanto? Quiero tener sexo. Ay, perdón, es que, o sea, claro, me refiero a eso de tirar, pero no sé con quién finalmente. Entonces, por eso necesito esta sustancia. Sí, pues mire, vecino, eso ya es fuerte porque justo hoy tenemos la mercancía directamente traída desde la tierra de Pablo Escobar, o mejor. ¿Qué? Pero, ¿cómo es que ustedes tienen aquí en Chile algo del mismísimo Pablo Escobar? Oiga, vecino, es que nosotros dos somos parte de una organización ultra secreta, donde guardamos herencias de los grandes narcos de la historia. Los buenos. Ah, pero, ¿y esta organización de qué va? Mire, usted sabe que no se lo puede decir a nadie, ¿no es cierto? Es totalmente confidencial. Se tiene que quedar calladito. Sí, ¿no? Yo en lo entiendo, así que yo... Sí, como... pues, lo tiene que entender de verdad, porque es secreto. Sí, no, sí, yo como sarcófago, silencio absoluta. Pero pues, no me queda muy claro igual de qué va esta organización. Usted habla mucho. Bueno, la cosa es que esa organización nos juntamos, hacemos unas fiestitas, primero hablamos de negocio, cogerme y corbata, todo eso, hacemos las transacciones y después de eso, señor, salimos con las mujeres más lindas de todo Santiago de Chile con unas tetitas así para volverse loquita. Oye, también hay hombres, ¿ah? ¿Eh? Chuta. Oigan, jóvenes, yo me empiezo a entusiasmar un poco con esto que me dicen ustedes y ¿habría una posibilidad de que yo entonces pudiera ser parte de esta organización para acceder a estas mujeres y estos hombres que dicen ustedes? Oiga, vecino, nosotros tenemos que pensarlo, no a cualquiera entra, ¿eh? Ah, no, claro. O sea, me imagino que ustedes tienen que deliberar para tomar una decisión, porque finalmente es deliberando y deliberando que uno sí, toma... Eso, señor. Ya, sí. ¿Me parece a usted que mejor nosotros vamos a ir a su departamento el día y le avisamos? Ah, bueno, ¿nos estamos despidiendo ya? Sí. A ver, aléjese un poquito. ¡No, vecino! Bueno, que estén bien, cuídense, joven, ¿eh? Un gusto. Bien, adiós. Adiós. Qué buena, bro. Se la creó completita, bro. Que cayó el huevón.
Bueno, ahora hay que ver cómo resolverla. Sí, bueno, ya, eso es verdad. ¿Qué onda? ¿De qué tanto se ríen? ¿De qué me perdí? Es que le vamos a hacer una broma al vecino, al 701. Viste que se volvió loco cuando le empezó a hablar de las tetas y el sexo y toda esa mierda. Bueno, sí, medio necesita ver, hombre. Oye, espérate, y si el vecino está a falta de cacha y yo de plata, ¿qué tomamos? ¿Qué estás diciendo, Jessica? ¿Acaso te quería acostar con el vecino? Oye, ¿qué tanto, hermano? Si es pego igual, y vos sabéis que yo necesito unas lucas para la Reni. Oye, hablando de eso, ¿no te lo ibas a traer por acá? Sí, pues todavía no me la puedo traer, pues está donde mi mami, en la casa. ¿En la San Venecia? Las cosas están muy peludas para allá. Sí, por eso te digo, pues si necesito las monedas para sacarla de ahí. ¿Y sabéis qué? Escúchame, estoy dispuesta a hacer lo que sea. En serio, lo que sea. ¿Sabes qué más? Voy al toque para allá. Voy al toque donde el vecino. ¡Anda, tonte, po! ¡Anda, si eso es lo que tú quieres! ¡Quieres ser una puta! ¡Ah, quédate callado! ¿Eh? ¡Ay, qué tu mierda, mira! No sé, está empezando. Ya, seguimos con la bolsa. Ya, ante la anunciada necesidad sexual del científico, Daisy partió sin pudor al departamento de este mismo. Ángel le abrió con entusiasmo. Parecía un regalo caído del cielo para él y para la Prince. Era una oportunidad para tener plata para su hija. Pero las cosas siempre se jactan de salirse de lo aparentemente lógico. ¿Cómo va nomás? Bueno, acá ya estamos, yo, Daisy, ¿cierto? Yo, mira, igual quería decirte de que a mí esta propuesta me viene un poco como de sopetón, ¿me entenderás tú? Porque yo, a ver, igual quiero que entiendas que yo quiera, yo tengo ganas, pero a mí igual me preocupa lo ético, porque, o sea, yo igual te estoy pagando a ti, tú me estás entregando un servicio a cambio de esto, entonces en esta transacción finalmente igual estamos en un marco. Oye, mira, de... Oye, mira, escúchame. Es súper fácil, ¿vaya a querer o no? Sí, ya, sí, démosle entonces, ¿no empezamos a sacar la ropa? Sí, vos. Ya, a ver, déjame dejar mis gafas, con cuidado, porque es un momento de trabajo, pero me tengo que sacarlas. Uy, las zapatos. Ay, me ganaste tú ya con lo de la ropa. Yo me tengo sí, que sacar. Sí, porque lo que pasa es que tú hablas mucho y yo no tengo tanto tiempo, ¿cachai? Así que hagamos la corta, por favor. Sí. Ya, lo que pasa es que tengo acá mi... Ay, justo me compré el otro día un pantalón nuevo, entonces lo tengo apretado el cinturón y... Oye, ¿sabes qué? Me estaba fijando que no... Creo que no me gusta mucho cómo se ve la iluminación así. Voy a bajar la cortina. Ahí creo que me gusta un poco más. Bueno, entonces, acá ya estamos, Daisy. Ya sabes que no me gustó mucho cómo quedó así. Yo la voy a subir un poquitito, a ver. Ahí está perfecto. Bueno, entonces... Ya estamos listos para empezar. Yo me faltaría traer las cosas de la protección. Sí, pues. Sí, mira, no hablís tanto, como te digo. Ese va el tiro, ¿eh? Sí. Mira, lo que pasa, Daisy, me dijiste, ¿cierto? Mira, yo sí. No, mira, perdona, discúlpame, pero sabes que voy a preferir que mejor lo dejemos hasta acá, de verdad, perdóname, disculpa. Claramente para Ángel era una situación, una oferta que lo conflictuaba. Por un lado era el tan anhelado sexo, el tan esperado sexo en cuarentena que tanto le ardía en el cuerpo,
Pero por otro, la situación en sí, su ética, sus pensamientos, sus inseguridades, comenzaron a apoderarse del científico hasta que finalmente decidió no tener sexo con ella, pero sí terminar pagándole. Terminando por problematizar de manera extrema el tema de la sexualidad en cuarentena. ¿Cuándo podré tener sexo? ¿Cómo podré satisfacerme sexualmente? ¿Este deseo que tanta inseguridad me produce, podré saciarlo algún día? Si tanto, 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 tanto anhelo tener sexo, ¿por qué cuando se me ofrece no puedo? Todas estas preguntas bombardearon la mente del científico, el cual, paradójicamente, no podía hallar respuesta. Y una vez que tomó la decisión, decidió iniciar una videollamada con sus amigos para contarle todo lo que había pasado. Hola. Ah, Olga, Aleco, chiquillos, qué bueno que me contestaron, oigan, se muere lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Bueno, es que, ¿se acuerdan que yo les había hablado que estaba con ganas de hacer cositas porque ya son tiempo, esto, bueno, de nula actividad, básicamente, actividad de allá abajo, me refiero, ustedes saben, y bueno, para solucionar esto yo... Se me ocurrió contratar a una, es que no sé cómo llamarla, porque no quiero ofender a nadie, pero contraté a una ¿Ángel? Ah, una prostituta por la cresta. Pero Ángel, ¿cómo así eso? Es que para poder encontrar un poco de placer, de satisfacción, pero yo, chiquillos, igual quiero que sepan que al final no... No me dieron las energías, no me dieron las ganas, y igual, además, quiero que sepan que yo a ella igual le fallé, además le ofrecí un café, porque ella está ahora acá en mi departamento, se quedó a dormir. Chao, científico, ¿qué? Me dijo, gracias por la buena tela. Ángel, qué desubicado. Nunca lo esperé de él. Ay, yo tampoco. Niñitas, les dije que fueran a pedirle la leche al papá. Les dije, no me molesten, estoy ocupada en este momento. Vayan. Después yo le pedí algo rico. Sí. Oye, Olga. Olga. ¿Qué, ¿sí? ¿Qué te pasó acá? ¿Aquí en el ojo? Ah. ¿Esto? No, ¿sí? ¿Qué te pasó? No, una historia chistosa. Estaba ordenando la pieza a las niñitas y está esta cosa, el slim, no sé cómo se llama, una cuestión pegajosa que hay, que juegan con eso y nada, pues me resbalé, pum, me caí. Pero mira, ya está súper. No te preocupes, sí, todo bien. Yeah. Ay, chiquillos, perdón, lo que pasa es que ahí ya se fue, ella vive acá al frente parece, y bueno, como le iba diciendo eso, pues para mí igual finalmente ha sido un problema esto de la sexualidad en cuarentena, y bueno, como problema que es, obviamente tiene una solución, entonces... Yo creo que eso es lo que debería hacer, pues, chiquillo. Autoaplicarme un estudio científico para encontrar un problema a esto de la sexualidad en cuarentena que me está pasando a mí. Porque, ¿saben qué, chiquillos? Quiero que les quede una cosa bien en claro. Pero todo en la vida puede ser objeto de estudio, ¿ah? ¿Eh? Ya, sí, pero Ángel, yo... pero uy, la que sé qué le pasa a este ahora. Igual siempre ha sido medio raro. En el colegio nos decían que era raro, pero siempre ha estado ahí para mí. Oye, ¿y tú, Aleco? ¿Qué me contáis? ¿Cómo va la vida con la Martina? ¿Qué onda? Cuéntame. Puta, no. La Martina se quiere divorciar. ¿No, de verdad? Oh, pero si estuvieran tan bien juntos, ¿qué pasó? Yo le decía lo mismo, pero nos pusimos a pelear. ¿Te acordáis lo que te conté de la nana? Que venía, no venía, y toda la cuestión. Sí, me acuerdo. Puta, ya... La nana se terminó enfermando, viniendo una vez para acá a la casa, y la Martina está enchuchada conmigo, me dice que es culpa mía, y no sé, igual ella se fue acá de la casa y se siente el vacío. Ay, Aleco, mira, tú sabes que podés contar conmigo siempre, ¿ya? Que somos amigos de hace años, podés venir, podemos hacer un asadito, te podés quedar a dormir, así estamos juntos, y conversamos las cosas que pasan. ¡Oiga!
¡Olga, ¿por qué la luz está apagada? ¡Olga! Mi amor, estoy conversando con los compañeros de curso. Olga, ¿estáis bien? Olga. Olga. Oye, pero... tú... Unos días después, fueron el reggaetonero y el pana a la casa de Ángel para concretar su tan esperada broma. Ángel les habló con entusiasmo, alegre por las noticias de este nuevo gran grupo secreto. Hola, jóvenes, hola, ¿cómo están? Hola, vecino. Oye, espere, antes de que se ponga a hablar como la cotorra que es, sin ofender. Llegó el gran día, señor, ha llegado el gran día. De... Así que para que sea parte de la organización, se tiene que poner esta bendica en los ojitos, eso. Ya, me lo pongo en los ojos entonces. Sí, pues. Ya, pero no, me tengo que sacar las gafas, eso sí, primero para poder, porque yo igual, no. Ya, ahora estoy listo, no veo absolutamente nada. Eso, a ver, vamos a caminar. Ah, ya, sí. Con cuidado. Recuerda las puertas cerradas, por favor, eso sí. Sí, tranquilo. Muy bien. Se siente el doctor. Eso, y a ver, ¿qué es aquí? Oigan, pero jóvenes, yo igual les quería comentar que con esta organización no estoy tan seguro porque... Solamente sientes. Una vez dentro del departamento del 703, dentro del baño del reggaetonero y el pana, contrastando con la alegría del pobre Ángel, ellos dos contaron hasta tres. Uno. Dos. Tres. Para. Ariel, para. Para, no vayas a matar, para. ¿Qué son esos gritos? Suéltalo. ¿Qué son esos? ¿Qué son esos? ¿Qué es? Es la broma que le íbamos a hacer nomás. Pero pensé que era una broma normal, pues no, esta weá, sácalo ahí. Ay, pero si es solo mierda, ¿qué te preocupas tanto, Daisy? ¿Qué te gusta? Ah, sí, pues bueno, a ver, mete vos la cabeza, pues. ¿Sabes qué? Chao, weón, lo voy a ir a ver. ¿Y a ti, weón, qué weá te pasa? ¿Qué? ¿Te querés ir con esa puta? ¡Weón, la cagamos! Ah, weón, ¿cómo que la cagamos, weón? Ángel, con las manos ensangrentadas, y una risa nerviosa, y una leve alegría dado que por fin encontró una solución al problema de la sexualidad en cuarentena, una solución que siempre tuvo en mente pero que nunca se atrevió, una solución de gente de sufrimiento, de gente de dolor, de gente que, si ya te han golpeado, manipulado, insultado, vilipendiado, escupido, todos los días de tu vida, ¿qué importa aplicarse un último dolor que sacie este mismo? Una vez que tomó esta decisión, decidió iniciar la última videollamada con sus amigos. Ángel, ¿qué pasó? Oh, Ángel. Chiquilla, qué bueno que me contestara. ¿Qué pasó, Ángel? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que les había hablado del problema de la sexualidad en cuarentena? Sí. Ángel, ¿qué pasó? Uh-huh. Bueno, encontré una solución, pues, chiquillo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué hiciste, Ángel? Me lo corté, pues, chiquillo. Me lo corté entero. Pero, Ángel, ¿qué te cortaste? El pene, pues, chiquillo. Me corté el pene. Pero, weón. Ángel, es una broma. ¿Qué mierda tenía en la cabeza?
Podéis morir, hay que llamar a emergencia. Escucha tu madre. No, sí, no, chiquillo, ya no importa nada. Ya terminé con el deseo sexual, ya no hay más deseo sexual ahora. Ángel, ¿qué me ahora dice? Estoy en el pero cielo. Ángel. Pero Ángel. Ahora estoy en el cielo. Ángel, ¿qué mierda? Ángel. Estoy en el cielo. No me contestan, Aleko. Aleko, ¿qué te pasó? Aleko. Ay, no me contestan. Aleko, ¿qué pasa? Puta, es que no, ya no puedo aguantar esta weá. Este weón se corta la pistola y la Martina ya no quiere ni hablarme, no me pica. Y me ha sido la Nana, se murió por el coronavirus. Me siento terrible, culpable. ¿Se murió? Ya. Voy a tomar, me voy a ir al tiro para allá porque no me contestan. ¡Olga! La casa. ¡Olga! ¿A dónde mierda vais? ¡Olga! Mi amor, espérate. El ángel se está muriendo en cámara, por favor, cálmate. Cálmate, por favor, cálmate. ¿Está todo bien ya? Cálmate. Cálmate. Cálmate, cálmate. Olga, ¿estás bien? Olga. Olga, ¿estás bien? Weón. Pero suéltala. Olga. Olga, ¿estás bien? Olga. Como les dije antes de partir este cuento, una broma, un prejuicio, una relación, un golpe, un insulto, a pesar de lo chistoso e inocente que parezca, puede desatar una lluvia de desgracia y tragedia. Espero que lo tengan en consideración cuando se vuelvan a aproximar a otra humanidad. Lamentablemente Ángel es solo un reflejo más de gente de dolor e intenso. Es que cuando ya te llevan a la máxima humillación, al máximo dolor, ¿qué más da? Y ahí estoy yo, buscando razones para seguir con vida. Oye, yo me encuentro terrible lo que le pasó al pobre Ángel, pero igual que cometerse con una prostituta, ¿no? Digo, ¿no? Oye, weón, de verdad, te quería pedir perdón, ya, eso. Dale, weón. Oye, la U, sorry, la cagué, weón, bueno, yo no soy así, pero... No tenía la cabeza ahí. Arriba. Oye, igual niño, era la primera vez que hablaba de tanto también. En todo caso. Pero estuvo buena la historia, Lau. Salud. ¡Angelito, qué hermosa! ¡Ay, por favor, ahora que lo dices! Me acabo de colgarme algo. ¿De qué, Lau? Es que yo igual una vez me acosté con un ángel. ¡Un ángel! Oye, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Como un angelito de esos que tienen alas y todo, un ser celestial, como corresponde. Por eso, hoy día soy la persona que soy. Ay, voy a buscar más tragos para esta historia. ¿Yo no estaba nada? ¿Os vaya a contar la historia? Sí, pues. Para que vean y entiendan el por qué hoy en día yo soy esta mujer divina, que soy mensajera de Dios. Ya. Yo entro mi copa a la playa. Ya. Les voy a contar desde el día que cumplí 3 meses en esa sagrada clínica. Estábamos en la sala de apoyo. Ya que una vez al mes mi párroco, que hace poco falleció, Dios lo tenga en su santo reino. Bueno, nos reunía a mí y un par de pacientes,
chiquillo les o de la clínica para contar cuántos meses llevaba más estable, nuestras inquietudes y nada de experiencia, porque vivíamos en ese psiquiátrico. Ah, y ese día yo cumplía 3 meses de sobria. Y lo digo así porque si bien no estaba con mis polvitos, los médicos del hogar me medicaban siempre para, no sé, la ansiedad y cosas así, por lo que siempre estaba dopada y tenía cierta distorsión de la realidad. Y bueno, como buen cumplemente de sobriedad, teníamos que contarlo en esas reuniones. Bueno, aquí ya todos me conocen. Yo soy la Marcela, llevo 3 meses encerrada acá y sobria. Recuerdo cuando el párroco aquí presente me trajo. Yo estaba pidiendo plata fuera de la iglesia para comprarme mi bolsita. Igual, aquí entre nos, como que el curita me mira con cara de deseo, o idea mía. A ver, Marcela, por favor, por favor. Estas reuniones no son para hablar esas cosas, son para hablar el nombre de su santidad, el nombre de Dios. Se ve que el efecto de las pastillas todavía te tiene un poco así, Marcela, ¿eh? Ahí que tiene razón. Entonces ya les voy a enseñar algo. Vengan. Hoy día vamos a aprender a hacer un kit de jale con cosas robadas de la enfermería. ¿Qué les parece? Me encanta. Compañera, me encanta. ¿Y esto sirve como también para un 2x1? Como, oye, es que tengo tanta sed, me gustaría tomar una piscolita. Oye, curita, por favor, mire, traje mi copita, deme un poquito de vinito de la capilla, por favor. Curita. Oigan, pero yo también quiero un poco de eso, pues si no ven que a mí puro que me tienen encerrado acá todo el día. Y además, ¿qué es eso que dice la Marcela de jale? ¡Ay, yo sé! ¡Ay, yo sé! ¡Ya, mira! ¡Es un polvito que te metís por la ñata y quedáis todo eufórico, amigo! La Belén me dice que es un polvito que te metís por la ñata y quedáis todo eufórico, así. ¡Bravo! Ese mismo. Oye, pero... ¿quién es la Belén? ¿La Belén? La Belén es mi amiga, po. Siempre está ahí. De hecho, siempre está cerca tuyo porque ¡Magda! Que... ¡dile que me gusta! ¡Dile que me gusta, Magda! Parece que le gusta. Y sí, le digo, ya, Belén, para. Sí, te está haciendo cariñito en el pelo. ¿Qué? Me está tocando. No, no, pues, parro, po. Dígala, está loca, que siempre dice cuestiones, que pare, po. Imposible, porque si la Belén tocara a alguien, me tocaría a mí, porque yo soy la más regia de este lugar. Yo soy la más regia de este lugar, ¿qué voy a hacer vos? No, no le gusta a la mujer, le gustan los hombres. Ay, yo no soy, o sea, yo puedo ser hombre y mujer al mismo tiempo, ¿cachai? Soy miti-miti. Oye, pero ya, pues, Maida, para. No, no quiero. ¡Silencio! 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 Marcela, por favor, ¿cuándo te va a comportar como una dama digna y como una dama digna del señor? Pedro. Petra. Petra. La última vez te robaste los vinos de la iglesia y se los compartiste a Juanito y este se terminó comiendo los cirios. Eso error no nos vuelve a pasar. Y Magdalena. Magdalena, por favor, no asuste a tus compañeros. Muchas gracias. Pero si yo no ando asustando a nadie, que ustedes no puedan ver a la Belén, no es mi culpa. Ahí. Oye, Magda, dile a la Belén que yo le enseño a hacerse un kit de jal. Pero ella tiene que ir a robar las cosas a la enfermería, así nadie la ve. Ah, dile. Ya, suficiente, suficiente. Jóvenes, ¿me podrían dejar solos con la Marcelita, por favor? Muchas gracias. Ah, la favorita. Sí, yo lo voy a tomar.
Oigan, pero no van a estar solos, pues si va a estar la Belén también. Juancito, no asuste a su compañero y de pasada no me asuste a mí tampoco. Ya vaya a hacer su paseo de rutina, por favor, se lo agradecería tanto. Muchas gracias, chao. Pero párroco, ¿qué pasa no, si aparece? No, pero párroco, pero nada, váyase. Ya, Magda, vamos. Y usted igual, Magdalena. Ya, curita. Dígame, ¿por qué quería quedarse solo conmigo? ¿Sabe qué? ¿Por qué no mejor le dice a su diosito que hagamos un trío? Ay, Marcela, Diosito no va a bajar a hacer semejante atrocidad con usted. ¿Cuándo se va a dar cuenta que tiene todo el potencial para ser una dama del señor hecha y derecha? ¿Sabe qué, curita? ¿Mm? Yo no le hago a eso de la religión, po. A menos que me aseguren droga calidad. Si no, no estoy ni ahí. Además, yo nunca he visto ni un fantasma ni nada, así que... ¿Para qué? Ya entenderá, Marcelita, ya entenderá, Marcelita. Mire, yo en un par de días me voy a ir fuera. ¿Me va a dejar solita? Sí, Marcelita, la voy a dejar sola. Pero usted va a tener tiempo para reflexionar sobre todo lo que ha hecho y dicho en el pasado y en su presente. Y principalmente, Marcela, y por favor escúcheme bien, reflexionar sobre su insolencia y sobre su inmadurez. Yo me retiro, Marcelita. Ya, pues. Chao. El párroco se fue y quedé pensativa ante las palabras de aquel hombre que siempre me prometía ser la mensajera de Dios, pero que en este momento me insultaba. Igual mucha importancia no le tomé, ya que, como te digo, tenía muchas pastillas en el cuerpo y en verdad estaba distraída siempre y flotando en cualquier lado, menos en el mundo real. El día siguiente, con la Magdalena nos aventuramos a cumplir lo prometido, robarnos ciertas herramientas del kit personal. Y mientras caminábamos por el pasillo, sin ser vistas por los enfermeros, entramos a la enfermería sin levantar sospecha y rápidamente tomamos lo necesario. ¿Tenés todas las cosas, cierto? Sí, pero Marcela, tengo mucho miedo. Porque imagínate, nos pillan, tú sabés cómo son acá, y si son acá, tú sabés lo que nos van a hacer. ¡Magda! ¡Escúchame! Piensa lo bacán que te vayas a sentir después de hacer lo que te dice la drogadicta. ¡Vaya a quedar toda loca, amiga! Ay, pero si eres tan valiente, anda tú primero, po. Anda tú primero. Oye, Marcela, la Belén dice que es más valiente que nosotras y que va a ir primero ella porque es más valiente y por eso va a ir primero. Déjate de hablar tonteras ya. Vamos a salir a la cuenta de tres. El no. Pasillo ya está vacío. Sí. No. Y ya. Uno. Sí. Corre. ¿Dad? ¿Oye? ¿Y usted? ¿A dónde van? Ay, cuidado con la luz. Es más que intensa. Que había un enfermero nuevo, entonces le fuimos a dar la bienvenida. Ah, rica, sí. Oye, ¿y tú? Ay, que me da risa porque estás la loca y la dura. ¿Tú qué tenías en la mano? Magda, weona, no. No le digas nada, estoy un dosico que le va a contar todo al enfermero. No tiene nada. Yo sé. ¿Cómo? ¿Qué pasa? No te preocupes, confía en mí. Fuimos a robar el kit que nos dijo la Marcela al quitar la enfermería. ¡Miren, quita! Me encanta, oye. Y me voy a dar un poquito. Es que no sabemos si alcance la verdad. ¡Ah, no, po! Dile que se consiga el suyo, si este otro siempre se acapara con todo. La Belén dice que no te podemos traer porque haría una aspiradora y lo andé chupando todo siempre. ¿A quién le dice la aspiradora, locas de mierda? ¡Enfermera! ¡No! ¡Cállate! ¡No!
antes, no, no. Magda, la cagaste, yo te dije. Magda. Gracias a la lengua suelta de Pedro, la Magda y yo fuimos encerradas en la distinta, donde cada una se nos castigó. ¿Qué quieren que les diga? El aislamiento se pasa terrible. Te dejan sin comer por días. Pasas frío en salas sucias. Y tu desayuno se basa en pastillas. Y esas dosis te las aumentan y te afectan el doble por tu estado tan débil. Y además los enfermeros que te van a visitar al encierro dicen ahí y se ríen de ti y te hacen un montón de cosas que ni siquiera vale la pena mencionar. Varios días después, el párroco llegó a la clínica mientras saludaba a todos porque era conocido por su santidad. Y ese día me vendría con la noticia que pronto cambiaría mi vida. ¿Ah? ¿Qué? Marcela, como te decía, tenemos que ir a la sala de los paramédicos y robar esos cables para detener al hombre de los pájaros, pues, Marcela. Y, espera, ¿y cuándo fue la última vez que viste a este hombre? Ayer lo vi cuando llegaron los ambulancieros, uno de ellos se bajó y ahí apareció el hombre de los pájaros, Marcela, y este ambulanciero fue poseído por el hombre de los pájaros, y ¿sabís cómo yo me di cuenta, Marcela? Por los ojos, porque se te ponen los ojos rojos, Marcela, así que tú no te acerquís más a ese ambulanciero, al bajito ya, porque él ya está bajo el control del hombre de los pájaros. Yeah. ¿Y para qué eran los cables? ¿Me puedes decir? Porque, Marcela, los cables son la única manera de poder cortar los campos electromagnéticos de comunicación del hombre y los pájaros, y así que no nos ataque, po. Ya. Ya. ¡Ah! ¡Mira quién llegó! Ah, el párroco. Mira el párroco. Oiga, párroco, ¿nos viene a salvar del hombre y los pájaros? No, Juanito, no vengo a eso. ¿Quiere que todo lo enojo conmigo? Sí, Marcelita, fíjese que justo eso le venía a conversar. Le venía a pedir disculpas, Marcela, por mi comportamiento el otro día. No estuvo digno a la altura de alguien como yo. Pero no se preocupe, Marcelita. Diosito ya se encargó de castigarme. ¿Castigarlo? Pero si usted es tan devoto, ¿cierto, Juan? Mire, Marcelita, como usted bien sabe, yo estaba en mi alcoba, como todas las noches, rezando. Cuando de repente, ¡puf!, apareció un gran resplandor. Era el ángel Gabriel, Marcelita. Y me dijo exactamente estas palabras. Este castigo es por reprender las celestiales virtudes de Marcela, la más hermosa y santa de todas nuestras mensajeras. Yo lo quedé mirando y le pedí disculpas. Pero él me dijo que solo me iba a disculpar si es que usted me pedía, si es que usted me disculpaba, Marcelita. ¿Mm? Pero, párroco, entonces, ¿usted también está viendo al hombre que le digo yo a la Marcela? No, Juanito. Estos son cosas diferentes. ¿Sabe qué, párroco? Le salió bueno. ¿Por qué no conviene la que está fumando? Y fíjese, Marcelita, que le tengo que decir otra cosa. ¿Qué? Dígame. Este ángel Gabriel me dijo que iba a venir a visitarla porque a usted le gustaba mucho. Tanto así. Pero esto tiene que caer entre nosotros, ¿ok? ¡Juanito! Ah, sí. ¡Juanito! Sí. Esto queda entre nosotros, ¿ok? Bueno. Ya. Este ángel Gabriel me dijo que iba a venir a visitarla en forma humana, que iba a tomar mi cuerpo para poder verla y guiarla a usted.
Pero, Marcela, no, po. Así es como actúa el hombre de los pájaros, tenéis que tener cuidado. ¿Cómo vais a saber que el párroco es el párroco y no está bajo el control del hombre de los pájaros? ¿Ah? Lo sabrá, Juanito. Lo sabrá. Ya que todo lo que me dijo es cierto. Cada palabra, Marcelita. Cada palabra. Escuché al párroco, pero no me convencía, ya que creía que era nuevamente uno de sus sermones. Sin embargo, y sin esperanza alguna, accedí a los deseos que el ángel había solicitado. Y la noche siguiente, fui a mi habitación a esperar la supuesta venida de este ser celestial. Tenía mucho sueño por el efecto de las pastillas de rutina que me generaban esta pesadez en los músculos, los ojos hinchados y pesados además. En fin, me sentía en una nube. El problema fue que nunca llegaba. Entonces preferí acostarme ya que según yo era obvio que no vendría un ser que claramente no existía. Pero cuando me acosté, vi una luz que abrió la puerta de mi habitación e irradió todo con su presencia. Era el ángel, mi ángel, que venía a visitarme. ¿Ángel Gabriel? Y yo pensaba que lo que decía el párroco era mentira, pero... ¿Por qué yo? Mírenme. Es muy pronto, yo no estoy lista. Marcela mía, estarás lista una vez que te sumerjas bajo mi manto. ¿Tu manto? Para ser un ser tan celestial como yo, debemos involucrarnos carnalmente. Así podrás recibir la santidad y bendición que de una vez te transformará. Las palabras hicieron darme cuenta que todo lo que sucedía era real. Yo era la reina, la encargada de predicar la palabra del Señor y seguir los mismos pasos que alguna vez dio Jesucristo, omitiendo la parte de ser crucificado. Aunque de ser necesario lo haría. El ángel estaba a punto de irse cuando le supliqué que se quedara. Entonces, Marcela mía, ¿estás dispuesta a recibir mi las veces que sea necesario, las veces que Dios lo disponga, para que así puedas por fin transformarte, salir de esta clínica lo antes posible y ser una mujer libre? En ese momento sentí que no me quedaba y vi que era la oportunidad perfecta para salir lo más pronto posible de esa clínica, aunque significase hacer algo que no quería. Para ser un ángel, su mirada tenía cierta lujuria. Me recostó sobre la cama y se puso encima mío. Solo cerré los ojos y sentí cómo su cuerpo aplastaba el mío. Sus manos frías tocaban mis pechos y lamía mi cuello como si de sed se tratara. Después sentí su mano tocándome el alma y lo hacía con brusquedad. Luego sacó un cuchillo con el cual me alumbraría. Sintiendo esta supuesta luminosidad dentro de mí,
Fue un poco seco, la verdad. Como si me quitase algo. Pero me convencí de que esto era para un buen final. Ser la hija de Dios en este mundo tan pecaminoso. Y además, salir lo más pronto posible de esa clínica. El tiempo se hizo eterno. El dolor palpitaba y me ahogaba con él encima. En ese momento me pregunté, ¿esto debía sufrir una hija de Dios? ¿Estos eran los sacrificios que tenía que hacer para gobernar junto a él? Supe que así era. Mientras él me giraba para que siguiera haciendo lo suyo, y luego todo se apagó. Siete meses pasaron después de eso, y finalmente pude salir de la clínica. Era una nueva mujer, libre de drogas y adicciones. Sentía que mi pasado tan decadente ya no existía, y que a partir de ese momento comenzaba una nueva etapa de mi vida, donde por fin pondría en práctica todo lo que me había enseñado el párroco. Ay, mi párroco. Me esperaba la salida con los brazos abiertos, como nadie nunca lo había hecho, dispuesto a acompañarme por los siguientes años de mi vida en mi aventura por el sendero del Señor. Sobre el ángel, me visitó un par de veces para seguir transicionando lo que era ser la nueva reina de Dios. Pero esto siempre fue un secreto. Y me hacía prometerlo en nombre de nuestra santidad por toda la eternidad. Ahora sí me creo. ¿O no? Pero Marcela, tú no te acostaste con un ángel. ¿Cómo no? Te estoy diciendo, po, hombre, no escuchaste la historia. Escúchame. No, ¿de qué estás hablando, por favor? Escúchame. A ti te violaron. No. El párroco te violó. No, no, pero ¿cómo se te ocurre estar diciendo eso, niñita? Por favor. Marcela, perdón por todo. No sé, no, ahora pero... entiendo tantas cosas, en serio. Lamento mucho lo que te pasó. ¿Pero por qué me están diciendo eso? Si no me escucharon y yo realmente me acosté con un ángel. Yo lo sentí, sentí esa luminosidad dentro de mí, en mi alma. ¿Por qué me están diciendo esas cosas, por favor? Marcela, tranquila. ¡Marcelita, pura mierda! No, Sabino, cállate. ¿Cómo se le ocurre estar diciéndome eso? Marcela, no te lo estamos haciendo de malas para que te des cuenta de lo que pasó realmente. No, Marcela. ¿Por qué me están... ¿Por qué me están diciendo eso? Esto es simplemente porque ustedes desde el principio me tuvieron mala, siempre. No, Marcela. ¡La amo! Marcela, cálmate, por favor, respira. Marcela, ¿entiendo? ¿No hagas alguna estupidez, Marcela? ¡Ya, no, Marcelita! Marcela, ¿qué estás Marcela, haciendo? No, no. ¡Oh, Marcela, qué estoy haciendo! ¡Para! ¡Para! ¡No! Hay que ir a su casa ahora. No, 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 ustedes siempre me tuvieron mala. Esto no es real, no es real todo lo que yo crecí viviendo con esto, no. Marcela, chucha. ¿Alguien tiene la dirección de la Marcela y quiere verla? ¿Cuál es la dirección? Yo la voy a buscar. Yo tengo la dirección, yo se las mando y vamos. Mándala, ya. Terrible.
Cabros, qué caras, tenemos que movernos rápido para ir a buscarla. La voy a buscar ahora, la voy a ir a buscar ahora. ¡Marcela!